ti. Hola, hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos el segundo día del torneo del Team Esmeralda, la Copa Gélida. Es el segundo día y son 16avos de final y el primero es los Noises Booms contra el equipo de Veracrustáceos. Pero este no es el Noises común que algunos ya conocemos, es el Force Sudamérica. Vamos a ver qué tal le va contra uno de los mejores, me atrevo a decir, equipos de México. Que son los Veracrustáceos. Vamos a ver qué tal les va. Este es el partido de las 9 y arrancamos. Nos vamos para la primera antesala. Y vamos a ver qué tal nos va el día de hoy. Ya entró el buen Daniel, el buen Tohoku del equipo de los Veracrustáceos. Y vamos a ver el equipo de N de los Noises Boom Force. Aquí acomodar nombres. Ya está Don Lux, ya está Daniel, ya está el buen Tohoku.
Y arrancamos, pero sin antes arrancar esto, más que nada decirles buen provecho, que todo esté bien en casa. Y no vengo solo, vengo acompañado. Me acompaña la organizadora de este torneo, que es mi estimada Ale. Aquí está, aquí está. Es que buenas noches, Ale, Ari, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Jairo. Muy, muy, muy emocionada esta noche por estar acompañándote en esta transmisión de la Copa Gélida. Estamos en el segundo día, efectivamente, y pues esperan batallas verdaderamente fuego, verdaderamente candentes. Tenemos buenos enfrentamientos el día de hoy con equipos verdaderamente competitivos, verdaderamente representantes de cada uno de sus países, y en este momento, pues ya esperamos que entren a la antesala y todo fluya bien. No, muchísimas gracias a Ari por la invitación. Comentando que hay Pokémones baneados. ¿Les podría recordar qué Pokémones son los baneados, por favor? Sí, claro que sí, están baneados Sideline, está baneado Zoroark y está baneado Urshifu, que son los tres Pokémones que recientemente han estado saliendo y que para evitar conflictos y evitar cualquier tema con las cuestiones de bug o las actualizaciones, pues decidimos dejar baneadas estas licencias por este momento. Supervisaremos si efectivamente no cuentan con nada en especial para la próxima fase de la Copa. Ok, bueno, son tres Pokémon baneados, desde Zoroark, Urshifu y Sableye, son tres. Hay objetos baneados que son los más nuevos y ya de ahí todo en adelante se permite. Ya están los cinco Veracrustáceos, veo a uno de Liga de Villanos que es el buen Snow. Todo bien, es roster libre. ¿Qué onda, Erox? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, mi estimado Erox? Muy buenas noches, ¿qué tal? Arrancando el partido de los Noises contra NB Force. Y no, veo nada más a 12 de 2 de los Noises. Todavía faltan 3. Hay tiempo, ¿verdad? Todavía. Es correcto, dimos como tolerancia 5 minutos para poder comenzar correctamente lo que serían los enfrentamientos, y estamos viendo de que faltan unos de Noises Goons Force para poderse integrar. Entonces vamos a esperar a ver que ya se puedan ingresar. Ok. Esperamos un poquito más. Todo está bien. Ya entró Riva Junior. Es Faltan correcto. dos más y se salió Snow. Ojito que se salió Snow. Ambos equipos están incompletos en este momento. Al parecer a Veracrustáceos les hace falta un integrante y a Noises Goon les hace falta dos. Ok, te iba a preguntar algo. Aquí estoy viendo que es personalizado, ¿verdad? Aquí hay medallas. Aquí hay Son más que nada las medallas. Es la diferencia entre el modo torneo. Tal vez, si alguno de sus participantes que están aquí en este momento no tiene sus ítems al 30, podría ser ahí algo consecuente. No, no, no pasa nada. No pasa nada porque creo que al 20-22 ya al 30 solamente son pocos porcentajes. Ya no recuerdo muy bien ya que siempre lo hago en modo torneo. Pero creo que el efecto no es tanto. Pero en caso de que no tengas algo, sí hay detalle. Ah, pensé que ya había empezado la predicción. Todavía no empieza. ¿Qué onda? Hay que hacer la predicción. Es un BO3, ¿no? Tengo entendido que es un BO3. Así es. Es un BO3, son partidas de a ver quiénes son los mejores de tres partidas. Esperemos que pues cada uno de los enfrentamientos se pueda dar al 100. Y esperemos, miren, hace falta un integrante de Noises Goons. Estoy esperando. Al parecer el tiempo ya está al margen del límite. Estamos esperando a ver qué procede. Y listo. Ok. Ingresó en tiempo y arrasando prácticamente los
tus 5 minutos. Ok, tú lo empiezas, tú cuando te digan go, tengo una pregunta, ¿se va a mostrar los pics o los voy a tapar? No, con libertad puedes mostrarlo, creo que no habría ningún inconveniente. Ah, ok. Siento que todo estará correctamente. Enterado. Listísimo. Me dices cuando ya te manden el go, cuando ya estén listos y arrancamos. Ya veo a Andrinar que mandó una R de listo. Esperamos a los NB. Es correcto, vamos a empezar ya, vamos a... Ok, Ya. listo. A darle con todo. Go. Espero que lo inicies. Arrancamos. Vámonos, es el primero de esta noche entre los Veracrustáceos y el equipo de los Noises Boom Force. Uy, está interesante esto, está interesante esto. Y recordando, ¿no? Recordando los baneados, mi estimada Ari, que es Ablabe, Zorak y el buen Urshifu. Es correcto, Jairo. Estos tres Pokémones por el momento están baneados. Llegó el momento en el que mi buen Chogi dice que es el momento de los baiteitos, esperando el juego del azar, a ver qué se llevan, tratando de vacilar tal vez un poquito y esperando a ver cuáles son las cartas finales para llevar en este enfrentamiento. Así es, todavía está la predicción activa. Voten por tu equipo favorito. Esto es eliminación directa. Ya de aquí no los volvemos a ver en un rato. Pues nos vamos a la carga. ¿Qué tenemos por ambos lados? Parte top. ¿Qué hay en la parte top? Tenemos a un Mr. Mime, Tyranitar, Azumarill, Scizor y Snorlax. Por el lado bajo de los Noises, Boom Sports, tenemos a Lucario, Blissey, Pikachu, Cinderace y Mamoswine. ¿Cómo ven las alineaciones? Yo veo interesante por ahí lo de Pikachu, ya que casi no es común verlo. No sé cómo qué te Es opinas, Ari. correcto, esa ratita amarilla casi no la vemos muy seguido en los torneos, pero al parecer es una muy buena estrategia para los Noises Boom llevar a esta formación. Así es, arrancamos por el lado izquierdo de sus pantallas con el equipo de los Veracrustáceos, que él va a jugar la Copa. La Liga Índigo, perdón, contra el equipo de TMB Paldea el día. Él abre ronda el día martes. Y tenemos del lado derecho de sus pantallas al equipo NB Force, que es la primera vez que yo los veo en un torneo. Es la primera vez que yo los veo en un torneo. Ya estaban en la Copa X-Force, pero lo estaba casteando Tuli. Es la primera vez que yo los veo aquí, de este lado. Y ya están cayendo puntos por el lado de los Veracrustáceos y son bastante puntos. Vamos 2-1-2 por parte de ambos lados. Y ya tenemos apuestas. ¿Tú aquí, tú apostaste a este Ari en este encuentro? No, 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 no aposté porque en este momento es como que muy indecisa y prefiero mantenerme neutra en esas buenas apuestas, ya que siento que los dos tienen gran potencial y no podría inclinarme hacia uno porque verdaderamente confío en que va a ser una batalla candente, llena de adrenalina. Exactamente. Tres, ya regresaron los ganqueitos. Estoy viendo a un. Ya, Scarboni regresó algo bajo, algo bajo de su jungla. El equipo de los Veracrustáceos empieza a atacar la parte centro. Bien, bien cuidado ahí por el equipo de NB Force. Que no van a ceder. No van a ceder, Están allí los tres cuidando bien. Adrinar es uno de los mejores defensivos que yo he visto. Y lo hace muy bien, recordando. Recordando que ya tenemos puntitos y vamos 22 a 16, 6 de diferencia es lo que hay. ¿Y cómo vamos? ¿Cómo ves los lados, Ari? Correcto, se están dando, pero con todo. Al parecer, en este momento se iban a llevar a la Blissey, esa pequeña chance y que todavía no ha evolucionado. Pero la verdad es que los veo muy reñidos hasta el momento. Está la partida como que entre te doy, no te doy, te defiendo, no defiendes. Pero pues vamos a ver qué es lo que nos espera durante este tiempo, mi joven Jairo. Así es, está algo reñido el partido, pero a mí lo que me preocupa es que esa Chansey no evolucione. Ya es hora, ya es hora, ya es hora, y le siguen ganando los bufos. Ha tenido mucho sufrimiento en la parte top el buen Palta.
Y en la parte baja ya tenemos a un Pilot One ya nivel 5. Él sí, todo bien, él muy bien. Y ese Snorlax que se estaba metiendo por ahí en el carril de la jungla tratando de robarle a ese pequeño Rabot, pero no pudo. Me sigue preocupando Chansey, ya que tenemos nivel 7 de Scyther, nivel 5 de Snorlax y Azulmerry tienen un nivel 6. Me está preocupando muchísimo. Ya evolucionó. Y justo en este momento acaba de evolucionar, pero siendo un nivel 4, al parecer se la van a llevar. Ese Snorlax le está dando con todo y efectivamente se la llevaron. Y terminan acabando igual con el buen Cinder. Anotando, tratando de terminar la base. Esperemos que dejen con un buen over, ¿no? Sí, terminan de romper la base. Uy, ya cayeron puntos de los Veracrustáceos y ese Reggie va a quedar para ellos. Sí, terminó con un buen over, ¿eh? Sí. Está lloviendo la puntuación correcta y se terminaron llevando el Reggie Lecky. Ahora sí, al parecer lo van a empujar. Vemos aún a Azumarill y al Snorlax avanzando. Al parecer sí, es correcto. Nadie va a defender. Llega el buen Lucario. Son 2 contra 1. Bueno, 3 con el Reggie. Siguen empujando a Lucario. Se puede ir. Ya llegó este Cinderace. Pero sí se alcanzó a meter y sufrió mucho daño en la entrada, ¿eh? Demasiada, diría yo. Ya bajaron a Drinar y sigue Don Lux apretando. Apretando ahí la entrada, te lo llevaron. Buenísima de Lucario. Este Reggie ya es para el equipo de los NB Force. Y el equipo de Veracrustáceos, mientras pasaba esto, están con el objetivo de abajo, que es un Registeel. Estaban y ya se llevaron dos bases. Tenemos 210 a 24 en el marcador, Ari. Demasiados puntos es lo que hay. Así es mucha diferencia la que está en este momento en el marcador a favor de Veracrustáceos. Y vimos cómo se llevaron ese objetivo de abajo demasiado rápido, pero igual los No Safe Boom Force están dando con todo, tratando de tener una buena defensa, y eso también es de aplaudir. Ya está Tyranitar en el campo y con buen nivel, nivel 10. No, es que los niveles de los Veracrustáceos entre Tyranitar y Scyther tienen buen nivel. Todavía ninguno de ellos sobrepasa los 10 del equipo de los NB, de los Noises Boom Force. Uy, le están dando castigo y mucho castigo a ese Pilot Wine. Qué buen stun les metió, qué buen stun. Alcanzar a regresar a sus compañeros. Buenísimo, Tyranitar al final se lo lleva. Y siguen, ojito, que arriba van a meter 30 puntos. Muy buenos estos 30 puntos. Don Lux va a ir por esos puntitos que hay ahí. Sigue stackeando, buenísimo Don Lux ahí. Y va por más puntos, otro stackeo más. Y ahí tiene otro para seguir stackeando. Nadie se ha dado cuenta del equipo de los Noises Boom Force que Don Lux está haciendo lo que quiere. Y ahí va otro stack, no se lo permitió Cinderace. Ya llegaron dos a responderle y se puede ir. Buenísimo Unite, y todavía aguantó. Les aguantó el tiempo para que no fueran por el Reggie. Qué bueno por el equipo de los Veracrustáceos, que tiene buena comunicación y es lo que los distingue, Ari. Es correcto, al parecer fue la distracción perfecta, pero también sirvió para poderse stackear y así puede hacer que el Scyther y el Snorlax se pudieran llevar a ese Regilecki, pero al parecer la buena defensa está evitando que sigan adelante y se llevan a este Snorlax también y terminan ganándose el Regilecki, evitando que entre, y al parecer van a romper la base. Esperemos que lo rompan con un buen over. Sí, hay anotaciones. Ok, y entonces el marcador queda 323 a 119. Lo que les interesaba fue romperlo, no importó el over, porque ahí podrían ponerse de acuerdo un poquito más para tener un poquito mejor el puntaje, pero todo bien. La cuestión era romperla, porque ya venía también a Azulmerry. Y no, ahí se ponía tremendo. Buenísima. Descontaron a 2. Estamos minuto 3. Entrando casi al Rayquaza y podríamos ver niveles, pero es que el equipo de los Veracrustáceos va por ese objetivo. No, vienen nada más 3, ve. Dejan a 3, a Azulmerry ahí en la jungla de ellos. Y el buen Scyther haciendo también lo propio desde su lado del campo. Se lo bajaron rapidísimo ese Regirock. El equipo de Veracrustáceos se va a inclinar por la primera victoria. Estamos a 3 minutos, ya que ha controlado el juego muy bien. Así es, al parecer es el que tiene mayor dominio y por muy buenos niveles, en algunos casos hasta 2-3 niveles arriba. El que va más alto de nivel del equipo de Noises Boom es el buen Pikachu, el que decíamos de que era muy raro que estuviera en una partida, pero demuestra que es un buen jugador. En este momento se despide la Team Fight y este Tyranitar está con todo. Se llevan al Mamut, se llevan a los... No, increíble este Snorlax. Sí, Adrinar, te comentaba desde el principio, es uno, para mí, de los mejores
defensores que hay aquí en México. Bueno, también hay que mencionar algunos otros, ¿no? Como está Apache, está Texas, hay más, ahí está Pipe de Reborn, que ayer jugaron, no me vas a dejarlo mentir, que lo hacen muy bien. Pero aquí demostrando Sí. es que ese Snorlax le mete muy bien a la defensiva. Van a ir por Tyranitar, son tres. Y les puede funcionar esto porque van a dejar a Cinderace y a Mamoswine cuidando y se lo puede bajar rápido con los buffs. No alcancé a ver los objetos, Ari. ¿Tú notaste algo? ¿Si todo iba bien? Sí, verifiqué Ok. correctamente, no había ningún objeto extraño o baneado que permitiera que el equipo, algún equipo se descalificara, pero todo bien hasta el momento. De todos modos, ahorita supervisamos igual algunas cuestiones, que también está prohibido las actitudes o los comportamientos antideportivos. Rompió el equipo de Veracruz. Tasius tiene ventaja y tiene timer de un CC de 4 segundos por cada integrante. Si no es que un poquito más. El Lucario no llega porque Scyther está cuidando ahí perfectísimo. Qué buena cobertura del equipo de los Veracruz Tasius. Esto ya pinta. ¡Ah! ¡La tocó Lucario! Se ¡Hala! lo llevó Airo. 4 contra 4. Ahora ¡Uy! es correcto. Solo depende de que los Veracrustáceos puedan acabar con ellos. No, al parecer la Blissey se escapó. Va corriendo correctamente. Va a anotar, al igual que el Mamoswine. Va llegando hacia la base, tratando de romperla con un buen over. Cinderace, uy, vienen puntos y muy buenos del equipo de los NB Force. El detalle es que alcancen porque ya no traen. Lucario es el que trae y no creo que alcance. Muy buena jugada de parte de Lucario. Pero sí, el equipo de Veracrustáceos, lo que alcanzó a hacer en 8 minutos fue lo ideal para tener un buen over. Aquí el detalle es que no hay puntos ahorita en este momento. Muy buena por el equipo de los NB Force. Genial, Lucario. Genial lo que hizo el buen Lucario por parte de Lax96. Así es, estaba pero bien escondido y esa ulti la supo utilizar correctamente. Ese Sumeril va a anotar otros 100 puntos y con eso efectivamente es muy difícil de que se pueda retomar. Vamos, el marcador 631-453 a favor de Veracrustáceos. A ver, esperemos, quedan 25 segundos en el marcador, veremos qué es lo que pueden hacer con esos 25 segundos, pero al parecer la balanza se inclina hacia Veracrustáceos. Así es, Pikachu allá tratando de con Adrinar negociar algo, pero no. Tiene buen nivel Pikachu, ¿eh? Ojito, ¿eh? Ojito, que Sí, es Donluck, demasiado. buenísimo. Ahí se esconde. Pues se acabó. Es GG para el equipo de los Veracrustáceos. Que el equipo de los Noises Boom le sacó un susto a ellos, ¿eh? Podría haber sido ahí. Si hubiese quedado vivo las dos deleteadas que hicieron ahí el equipo de Veracrustáceos, este marcador hubiese sido otro. La partida excelente. 6-31 a 4-53, jugador del partido. Daniel con su Mr. Mime. Y ese Mamoswine también jugador del partido. Me gustó mucho el Cinderace de XHTX. Me gustó mucho, me gustó mucho. Vamos a ver daños rápidamente porque ya la otra antesala ya la va a crear mi estimada Ari. 87.000 por parte de Frank y su Scizor. Y tenemos 77.000 por parte de HXTX, muy buena, muy buena. Vamos a la siguiente, Ari, te espero en lo que recordamos los siguientes partidos que hay el día de hoy. Es correcto. Sí, en un momento más envío la antesala y ya vamos a comenzar con el conteo para que los chicos puedan ingresar. Ok, va ganando 1-0 el equipo de la costa oeste de México, los Veracrustáceos. 1-0 es que vamos contra los Noises Booms Force. Buenísimo partido, buen marcador, buen marcador. Que eso, si este fuera un torneo de marcar puntuajes y todo esto, ese marcador, pues a diferencia de 200 y algo, genial, genial para los Noises Boom Force. Espero la siguiente antesala en lo que arrancamos. Ya se mandó antesala. Espero invitación de Ari y nos vamos al segundo partido que es el decisivo para ambos teams. Y el de los Noises sería la extensión, sería el tercer partido que sería genial para empezar esta ronda. Este BO3, vámonos para allá. Vamos a mandar los. ¿Quién se llevó este partido? Se lo ganó el equipo de Veracrustáceos. Y vamos a mandar la siguiente predicción. Arrancamos en un momento. Ahí está la siguiente predicción. ¿Quién se lleva el segundo? Y nada más nada. Excelente, excelente encuentro. Ya está lista la antesala, vamos para allá. Es correcto, ya se envió la
la antesala, mi buen Jairo. Ahora vamos a esperar que los chicos vayan ingresando poquito a poquito. Corre el tiempo, recordemos que son solamente 5 minutos para que puedan entrar a la antesala y puedan ingresar para poder comenzar con la siguiente partida, que sería el segundo enfrentamiento de la noche. Esperemos que se extienda hacia tres y que nos den una muy, 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 muy buena partida el día de hoy. Ayer hubo partidos que se fueron a la tercera ronda. No, mi buen Jairo, todos fueron partidas que se quedaron en dos victorias para ambos equipos, a excepción de 4bits versus Área 51, que nuestros amigos de 4bits no se presentaron y quedaron descalificados automáticamente de la Copa Gélida y hicieron que se llevara la victoria Área 51 por default. Tengo entendido que, no sé, ya no vi en el grupo quién estaba encargado de los 4 bits. Pero parece, a mí me avisaron que Molitos, bueno, yo tengo enterado, no sé. No sé, bueno, no sé si el que estaba encargado, el contacto que yo tenía era de Molitos, porque yo nunca lo agregué como Molitos, lo agregué con otro nombre. Que ya no era el encargado de 4 bits, que había pasado a otra dirección, pues a otro encargado iba a ser. Por eso cuando etiquetaste en el grupo, te di el contacto de quien conmigo se comunicaba, aparte de Molitos, que era otro jugador. Pero ya no supe qué pasó ahí, si se jugó o no. Hasta el final que me di cuenta que había ganado el área 51. Por default. Pues yo creo que ya Así es, dijeron go, creo que ya, ya hasta dijeron luego. cómo vamos a darle a comenzar de una vez. Es correcto. Al parecer tuvieron unos pequeños detalles y por eso es que no se pudieron presentar. Ok, sí, te digo porque yo a mí me dijeron después de lo que pasó con la Liga Índigo que ya no era el encargado él, que pasaron cosas y yo creo que dentro de esas cosas fue por la razón que el equipo no se presentó, porque los 4 bits siempre están, se me hizo muy raro a mí ayer. Y me dice, ese partido del Área 51 viene jugando muy bien la Copa X-Force, le toca contra el Dojo. Es el día viernes a las 9:30 y pues va a estar muy bueno y vamos a ver a quién le tocan porque se va a hacer otro sorteo, tienes llaves. Así es correcto, Jairo. Mira, te interrumpo en este momento. Al parecer, mi buen Cinderac de Noise Boom Ford lleva un objeto que estaba completamente baneado en la competencia. Esto va a ser motivo total de descalificación. Sí, vi que traía la pañoleta. Vi que traía Así la es. pañoleta. Ay, no. No. Pues Ari, tienes que proceder. Ahí está el video. Yo lo vi. Ya no vi que lo cambiara. Y No, y pues. tomé captura de ese momento de los pics. Y ahora pues hay que tener que notificar que así son las reglas se hacen para cumplirse y efectivamente esta no será la excepción. Pues. Quedo a la orden de lo que me diga esta Ari. ¿Quieres que lo pause? ¿Lo puedo pausar, creo? No sé. Déjame checar. Perfecto. Creo que lo puedo pausar. Si tú me dices, lo pausamos. Sí, lo puedo pausar. Sí. Efectivamente, hay que hacerlo para poderles notificar que queda suspendido el enfrentamiento y se descalifica por haber llevado un objeto que estaba baneado en la competencia. Lástima, lástima por los Noises Boom Force que habían hecho una excelente, excelente primera parte. Este segunda iba a pintar muy bien y pues reglas son reglas, chavos. Capitanes, jugadores, comunidades. Yo alcancé a ver al Cinderace cuando me dijiste, ya cuando llegó el cero, pues ese ítems no se cambió. Y pues ahora sí que dirían por ahí, vamos a salvar. Y eso quedó en la línea. Y ahí fue donde ya no pasó más nada. Pues creo que ya se están dando indicaciones y hay que finalizar el encuentro. Ahí está. Cinderace nunca la cambió después. Pues nos vamos. Cancelamos. Pues vamos de nuevo a dar el pause. Ya que se comunicó, pausamos y lo finalizamos, ¿verdad, Ari? Listo, ya lo finalizó ella.
Es correcto, mi buen Jairo. Para proceder de una manera correcta, recordemos que las reglas se dieron con mucha anticipación. También se recordó ahorita al iniciar el encuentro y pues tal vez una equivocación posiblemente haya sido de que haya cambiado ese objeto o lo haya agregado y pensó que no tendría ningún inconveniente, pero como digo, las reglas se hacen para cumplirse, es para mantener el orden, la transparencia de cada evento y se tienen que cumplir. Así es, pues nos quedamos con ganas de ver la segunda parte entre el equipo de los Veracrustáceos contra el equipo de los Noises. Y pues más nada, ¿no? Vamos a la siguiente y pues yo lo vi en el minuto cero, no se cambió la banda. Puedes revisarlo, mi estimada Ari, en el Twitch, deja voy al Twitch. En videos, ahí lo regresas. Ah, mira, mira, mira lo que están diciendo en el chat, Ari. No sé si estás Voy, viendo el voy, voy, stream, voy. no sé si estás viendo el stream, pero a la mecha. A ver. Dice aquí el comentario. Que el Tyranitar en la primera igual llevaba banda, llevaba la bufanda. En caso de que fuese así, ¿qué pasa, Ari? ¿Veracruzatio se descalifica primero por él ser el primero por portador? Es correcto, entonces tenemos que pasarlo a revisar. Según yo estaba observando A correctamente ver, y no vi. déjalo veo aquí en el Twitch. Voy a abrir captura de Perfecto. ventana, espero. Si ven algo raro que ustedes digan ahorita que abrí mi navegador y aprieto una letra de esas últimas del abecedario y encuentran algo malo, se la prestan, ¿no es cierto? No, no, no es cierto. Yo quisiera ver esa repetición. Uy. Creo que ya se está viendo ahí A ver, vamos a aquí ver esto porque. A ver. Aquí está el Twitch. Y nos vamos a ir a la parte de videos. A videos. Se está grabando este último. Copa Gélida. Ahí está. Ya está empezando. A ver. Minuto 7, minuto 8, minuto 10, minuto 12, aquí, un poquito antes, aquí. Oh, mira, Ari, si estás viendo el stream, tienes que ver esto. Voy para allá, Jairo. Estoy checando exactamente, efectivamente, ¿verdad? Allí está, ahí lo detuve, ahí está el Tyranitar con su banda. Minuto 12:05, el Tyranitar de los Veracrustáceos traía la banda. La bufanda, perdón. Y Ari, yo creo que aquí es una doble descalificación. Tanto el Tyranitar de los Veracrustáceos como el Cinderace de los Noises Boom Force traen la bufanda. Ahí está claro. Ahí está claro. Ahí se los Okay. pongo. Ahí está. Ese es el detalle, Se ese es el detalle, Jairo. descalifican los dos. ¿Van los dos? Yo Al digo. calificaciones. Sí, va a tener que ser motivo de alguna descalificación. Al parecer no estaban al pendiente de las indicaciones. Déjame buscar el formato en donde se enviaron que estaba baneado los objetos nuevos se mencionaron. Al parecer ninguno de los chicos escuchó, tampoco leyó que los objetos nuevos estaban baneados. Ahí está la imagen, ahí está, por si quieren verla. Pues si los dos rompen reglas, las dos.
Pues sí, es que no puedes darle también una victoria a alguien que también la rompió. Bueno, en mi pensar, ahí sería tu decisión. Y bueno, y traí bufanda y corona, Tairanita. Pero ambos llevaron algo que está prohibido y pues yo creo, bueno, no sé, es tu decisión, Ari. ¿Qué cosas? ¿Cómo arrancamos? Muy difícil este primer enfrentamiento rompiendo las reglas. Al parecer no estaban conscientes, no estaban al pendiente de las indicaciones, de los mensajes. Entonces vamos a darle una resolución a esto. Parecer lo que vamos a hacer, Jairo, es volver a repetir la partida sin estos objetos. Creo que va a ser lo más conveniente, ya que al parecer los chicos no leyeron correctamente las indicaciones y los dos llevaban objetos. Entonces vamos a proceder a repetir la partida, las partidas prácticamente que se iban a dar, y ahora sí con las indicaciones de que no se pueden utilizar esos objetos. Ok, yo tengo aquí las reglas, se las puedo mandar a la mano. Te las mando a ti y tú se las envías a ellos. ¿Te dan un segundo? Perfecto, Porque los Noises Booms quieren ver las reglas y... Nada, tenía las manos, se me perdieron, no puede ser. Ahí están las reglas.
Hola chicos, estamos de regreso. Ari está revisando qué es lo que va a proceder. Hasta yo tengo miedo. Yo tengo miedo porque había reglas, se les mandaron. No sé qué va a proceder ella ahorita. Y ahorita tenemos otro encuentro que es y nada más y menos. Que es el equipo de los Tube Question Mark contra los Quaxi Pros, que ya tiene un ratito de haber empezado, pero se va a jugar porque es empezado a las 9 y media. ¿Qué onda, Toston? Ahorita les va a decir Ari, ya que ella es la organizadora del torneo. Yo solamente soy el medio transmisor, el canal que transmite, y ella es la que va a tomar la decisión. Y así que estén pendientes a lo que ella pueda decir. ¿Qué onda, Vesperal? ¿Ya juegan los Quaxis? Y lo bueno que lo detectaron, yo no lo detecté, en verdad. Yo por eso, en estas cuestiones, es bueno que muestre los picks, se lo preguntaba desde el inicio, ¿no? Para, en caso de que pasara esto, pudiéramos revisarlo. Pero ya es decisión de ella. Vamos a ver qué dice. Iniciamos a lo grande. ¿Todo bien, Ari? ¿Todo Jairo, bien? pues voy a ¿Estamos? proceder a... Sean descalificados por haber llevado objetos que no estaban permitidos y que tampoco los equipos de ayer efectivamente no utilizaron. Mi buen Shogi igual estuvo conmigo, estuvimos verificando todo eso hasta el último momento, tomando capturas de las partidas que se enfrentaron ayer, y ninguno llevaba efectivamente los objetos que se habían indicado. En el grupo de las indicaciones se envió fotos, se preguntó, se contestó, se envió las reglas, y ese es el detalle cuando no están al pendientes de las indicaciones en los grupos, en las notificaciones, y también tener que estar buscando a los mismos capitanes porque no te contestan en los grupos. Okay. Entonces, de ese mismo modo procedemos a tener que descalificar a ambos equipos, porque ambos fueron los que llevaron efectivamente los objetos, y vamos a tener que proseguir con la siguiente partida. Okay, se tomó la decisión por parte de la organizadora. El equipo de Veracrustáceos con el equipo de los Noises Booms quedan descalificados. Le voy a poner descalificados para que sepan qué fue lo que pasó. Aquí está el texto. Pues Ari, seguimos los Tube Question Mark contra los Quaxi Pros. Espero antesala. Pues, ¿qué te digo? No, pues a seguir. El show continúa y pues una lástima, lamentable por ambos teams. Pero sigue. Vámonos a la siguiente. Iniciamos predicción. Los Tube Question Mark, el equipo de Cheva. Saludos a Cheva, mi hermano. Espero que estés bien. Contra el equipo de otro hermano mío, que es el buen Alixen y mi estimada Char. Ah, qué cosas ver entre ellos. Pero vámonos, siguiente antesala, los Quaxi Props contra el equipo de Tuk No Question Mark. Espero antesala, mi estimada Ari, y arrancamos el segundo. Muy bien, ya te estoy invitando, Jairo. Voy a empezar a compartir la antesala ya para que puedan ingresar los chicos que les corresponde en su siguiente partida. Ya nos atrasamos un poco en la cuestión de estar creando las antesalas y las siguientes partidas, así que... Dicen que soy de doble voz, voy a revisar qué pasa.
Pues revisé y no se escucha la doble voz, se escucha todo bien. Esperamos el ingreso de ambos teams. Pues ya están listos ambos teams, ponemos nombres a tu señal, Ari. A la señal de ellos arrancamos la siguiente. Pues se muestran nombres para ambos teams. Ahí están los Quacks y Frogs contra el equipo de los Toot Question Mark. Pues vamos a empezar. Cuando te manden el ready, pues todo bien. Mandó ya Alixen, mandó Vesperal, esperamos a los Tut. Por aquí una invitación, ¿qué es esto? Esperamos, esperamos. Ya están mandando las buenas noches, todo esto, todo bien. Objeción. Tenemos el primer go de parte de Quartz Bros y ahora también de parte de los Noisy Boons. Ah, no, también es de los De Quaxy los Bros, es el Quaxis. Nae. Exacto. Lenin, creo que trae la de los Nazgul Empire. Pero jugaba con ellos, pues todo bien. Roster libre, recuerden los objetos, la corona drenaje y la bufanda están baneados así, igual que Zoroark, Sableye y tengo entendido que también Urshifu. Esos tres no se pueden y esos dos objetos tampoco. Pues más nada, ¿verdad? Y hay acto antideportivo, bailar o algún acto fuera de lo normal, pues las reglas se aplicarán por el equipo del Team Esmeralda, que es organizador de la Copa Gélida. Y pues arrancamos a la hora que tú me digas, Ari. Creo que ya mandaron go. Al parecer solamente Quatsi Pros envió Go. Estoy esperando que los chicos de Tu también ingresen con su Go, pero al parecer no veo Ya lo un mandó. Go, sino. Ok, Ya lo mandó. efectivamente, ahora sí arrancamos con este partido. Pues vámonos a fijarnos y realmente esos ítems, que todo esté correctamente, no vaya a ser que pase algo. Sacian lleva bufanda, ojito. Es correcto, aquí lo estoy observando. Esperemos que sea una simple broma y que al parecer no lleve este. Es correcto, acaba de cambiarlo por esta garra afilada. Ya no hay ninguna bufanda ni una pañoleta, así que vamos a supervisar efectivamente que todos cumplan con las reglas, con las normas que se estuvieron indicando. Y listo. Pues parece que todo bien, no hay nada malo y arrancamos. El equipo de Toot Question Mark
En la parte top tiene un Jigglypuff, Blissey, Azumarill, Greninja, Buzzwole. Por el lado del equipo de los Quaxi Pros, Mamoswine, Gardevoir, Charizard, Delphox y Blissey, no veo a Charmander, pero sí veo a Alendar, a Yossezer y al buen Lenin. Ok, tenemos muy buena alineación por parte de ambos lados. Va a estar interesante ver a Buzzwole nuevamente, que pocas veces se ve, pero ya con todo esto de medallas, está regresando. Vámonos, 10 minutos más de Pokémon Unite. Esto es la Copa Gélida organizada por el equipo del Team Esmeralda. Arrancamos por el lado naranja, vamos por el lado de los Quaxi Pros. Tenemos 2-1-2 por parte de ambos lados. Y ojito que Ral se fue a la jungla. Chansey y el buen Charmander va en la parte baja, Swainop y Delphox en la parte top. Y por el lado de los Toot Buzzwole, ya está tomando el carril para ir a robar, ojito, que va acompañado de Merrill. Y en la parte baja tenemos a Froakie y parte central, parte baja tenemos a una Chansey. ¿Y dónde está el otro? ¿Dónde está el otro que no lo veo? Ah, fue Jiggly, Alcatraz fue a robar, ojito que Alcatraz está haciendo de las suyas con Lenin, ahora perteneciente al equipo de los Nazgul Empire. Y estaba nada de llevárselo, buen trabajo de Alcatraz. Muy buena, y sigue metiéndole presión. Vea nada más, y va por ese bufo que ya está nada, y le sigue metiendo presión, se lo llevó el bufo, y también se va a ir a descansar Alcatraz. Le sigue aguantando un montón a esos dos, tanto Alexen como Lenin. Bien jugado ahí por el equipo de los Quaxi, y bien hecho, bien para descontrolar todo esto, el buen Jiggly. ¿Cómo dices esa persecución, esa robada, mi estimada Ari? Cardíaca, mi buen Jairo, de verdad es que cada momento y cada integrante y cada equipo tienen su diferente forma de poder jugar, de hacer sus estrategias, de hacer sus encuentros, y es cuando a veces de estos mismos enfrentamientos aprendemos a cómo robarles ideas, a cómo contraatacar su estrategia, que eso igual es lo muy importante que tenemos que hacer. Qué buena Alcatraz es un Jiggly, main Jiggly, que le gusta jugar con el rollout. Así es. En la parte top que tenemos 82 a 33. Y sigue metiendo más ese Azumarill de down. Bien, buena hora, buenísimo. Zacian en la parte centro y va a ir por esos bufos del minuto 8. En la parte baja, ojito que down se metió de nuevo a robar y le está ganando los bufos. Ya llegó a nivel 6, bien hecho. Parte baja del equipo de los Quaxi, vemos a Vesperal y al buen José ahí metiendo 5, y van a ir por un Yert que está solo, pero en base es difícil ahí poderle ganar algo a Chansey. A Blissey, perdón, ya llegó Zacian y se puede ir Vesperal, buen surf, buenísima, tenemos... Ah, qué buena de Alcatraz, ya tiró el rolón, y el equipo de los Toot va a ir a presionar, ojito que van... Caen bastantes puntos, 125, dejando a 20, puede ser un buen over ahí en esa base... Está bueno el partido, mi estimada Ari. Te manda saludos el buen Chevas. Sí, mi buen amigo el Chevas. Él estuvo muy al pendiente de todas las indicaciones que estuvimos anunciando. También tuvo varios inconvenientes y él estuvo al pendiente de hacer un cambio estratégico en su capitanía con los chicos, ya que tuvo un inconveniente familiar, y es uno de los chicos que estuvo muy, muy, muy al pendiente de todas las indicaciones. Saludos, mi Chevas, que anda por ahí viendo el partido de los Toot. Y ya deletearon base. Fue al Alcatraz con su Jiggly, que sigue demostrando muy buena habilidad con ese Jiggly. Y a mí lo que me sorprende es verlo con Rollon. Siempre lo he dicho, muy bien ahí. Lo trae con brillo mágico. Y trae ya la pijama para dormir. Uy. Puede ser que ahí metan dos, hasta Charmeleon ya llegó Alcatraz y le mete brillo mágico y le mete Rollout. ¿Cuánto baja Rollout? Ojito que aquí hay medallas y eso es fundamental, porque una buena combinación de todas esas medallas puede ser aquí la diferencia. Buenísima, Lenin ya empezó con su fiesta, lo vi en la Liga Índigo haciendo y deshaciendo como quiso. Y aquí ya está empezando el buen Lenin, ojito. Que ya se está apoderando de esto el equipo de los Quaxi Pros. Vemos color naranja en la parte baja. Y apareció un Registeel, ¿no? No van a ir por él, van a ir a meter puntos. Si se apura Buzzwole. No, buenísima de Buzzwole, no. Buenísima. Estuvo a nada, Ari, estuvo a nada ese Buzzwole. Es correcto, esa Gardevoir trató de anotar todos esos puntotes, pero estuvo un pelito de rana calva de llevarse esa anotación y poder romper esa base con un buen over.
Al parecer el dominio de los Paxi Pros está fuerte, está tratando de dominar igual la partida, pero esta partida de verdad está muy, muy, muy reñida. Buenísimo de Bulbul llevándose desde Charizard, que no quiso ocupar la Unite, que yo creo que hubiese sido en un buen momento. Y el buen Darkrai está jugando muy bien. Buenísima de Lenin. Buenísima de Lenin. Mucho mejor Buzzwole. Mucho mejor Buzzwole. Rachita de 3. Tremendo, tremendo ese Buzzwole. Y ya va rápido Delphox a defender esa base porque sabe que trae bastantes puntitos ahí el buen Darkrai. Uy, no. Objetivo en la parte top, en 20 y contando. Esto lo va ganando el equipo de los Tut 165 a 96. Hay buena ventaja y estamos a mitad del encuentro. Regresa Buzzwole. Alixen ahí en la jungla, el buen José con su Charizard. Vamos por ese objetivo en la parte top, mi estimada Ari. Es correcto, ya vamos viendo que se están posicionando, los dos equipos llegaron a ambos tiempos, entonces vamos a esperar a ver cómo surge estos enfrentamientos, que estos lluvia Bueno. de Unites completamente, se están dando con todo, ahí están derrotando prácticamente, dominando los Tut, a ver qué dicen estas partidas. Así es, buena, buena, buena por el equipo naranja, bien hecho por ese Charizard de José. A mí me está gustando mucho lo que está haciendo ese Buzzwole. Está deleteando gente, está haciendo muy bien las cosas. Vea nada más ese chupavida. No sé con qué medallas lo traiga, pero le está funcionando muy bien, ¿eh? Y no he visto que lo deleteen hasta el momento. Y ya le mandan regalo al equipo de los Quaxi. Ese Regieleki se aproxima a esa base de color naranja y lo están esperando no uno ni dos, lo están esperando tres. Ya este Charizard se lo deja mejor al buen Alixen y sumamos Vayne porque el equipo de los Tut quiere la base de abajo y se dieron cuenta. Buenísimo regreso de Lenin y puede empezar porque ahí también hay un Regieleki que están intentando derretir el equipo de los Tut y vienen cuatro. Ya esto es cantado para el equipo de los Tut. Buenísima por parte de Sachin y su Greninja, recordando que es el segundo partido de esta noche. Y en este lo va ganando el equipo de los Tut. Buen control, buen dominio del juego, mi estimada Ari. Así es, ambos equipos están tratando de dominar todo el tiempo, evitando que anoten en sus bases, que puedan romperlas, otro tratando de contraatacar, pero al parecer la partida va muy, muy, muy reñida. Llevamos el marcador 165 a 96, estamos en el minuto 3 con 5 segundos, esperando pues la posición para el objetivo principal y el que es el verdadero culpable de que algunas partidas suelen cambiar por completo, el queridísimo Rayquaza. Así es, 50 segundos y vamos a conocer nuevamente a ese Rayquaza que está bien roto, la mera verdad. Está rotísimo, no le debían de haber movido nada. Y tenemos fight, 5 contra 5, 5 contra 4. Buzzwole no está aquí. Buzzwole no está aquí y aquí tiene que aprovechar el equipo de los Quacks. Y es hora de aprovechar y ya aprovechó, ¿eh? Ya se llevó a ese Greninja del lado azul. Y vean nada más, vean, ya llegó Buzzwole a poner orden. Dicen aquí todo, todo tranquilos. O vemos cómo nos arreglamos. ¿Van a ser vaqueito? No, pensé que iba a ser vaqueito. Ya se empiezan a acomodar el equipo de los Quaxi. Allá por la parte top. Tienen segundos, tienen 14 segundos para ir por ese Regi. Vamos a ver si le alcanza el equipo de los Tut. O solamente lo van a ir a proteger. No creo. Alcatraz. 40 puntotas en la parte baja. 205 se mueve el marcador. Muy buena de Alcatraz y su Jiggly. Se empieza a acomodar el equipo de los Tut y empieza la falla. Aparece el poderosísimo Rayquaza. Como es lo habitual. Y buena, buena acomodación por el equipo de los Quacks. Y vamos a ver quién se lleva ese Rayquaza o simplemente se le van a quedar viendo. ¿Tú qué piensas, Ari? Yo digo que sí es fight, seguro. Los Quacks sí lo Así es necesitan. correcto. Es lo más seguro, estamos esperando, nadie quiere iniciar, esa Garde ya lanzó unos primeros ataques, esa Blissey se va al matadero en ese escondite de que estaba Buzzwole y la Blissey también del equipo contrario, empiezan los ataques, empiezan los golpes salvajes, esas Unite que se avienta. Al parecer está muy reñido, van muriendo dos, van cayendo dos del lado de Tut, va cayendo uno del lado de los Quaxi Pros. Sigue la batalla, cayó Delphos, está a punto de caer igual esa Garde, está huyendo por completo, se la lleva a su marido. Solamente quedó el buen a su Merrill del buen Dawn que va a regresar a cuidar esa base. Los Quaxi son los obligados que tienen un minuto y tendrían que haber hecho ese Rayquaza que tenían el tiempo. Tenían el tiempo a su favor y ya es hora, este buen vaqueo por parte de Dawn. No, esto
Va a empezar nueva fight. Vamos, güey, la tiene Alexen. No llega Alcatraz. No. Yo creo que si no se hubiese volteado, sí la hacía, porque Alcatraz tiene que es corto de alcance y todavía tenía unos 2 segundos por ahí. Buenísimo de Alcatraz, se llevó a ese Mamos Wayne con el buen rollout. Bien hecho. Yo creo que esto ya está cantadísimo, Ari. Se va a Vesperal, se fue Alexen y empiezan otras Unites, pero ya está cantado en 20 segundos, va a estar difícil, pero ojito. ¿Quién la tocó? Lo tocó el equipo de los Quaxis. ¿Por qué lo empezaron a hacer el equipo de los Toot? Tienen 7 segundos. José. Uy, entraron. Esos. También hay arriba. Entraron también los. ¿De Gardevoir también entraron? Sí. 200 entraron al final. Vamos a ver los marcadores finales, vamos a ver cómo estuvo esas últimas dos anotaciones, si hubo un cambio drástico, si permitió que los Quaxi Pros dominaran la partida. Efectivamente, esta victoria se la llevan los Quaxi Pros. Así es, 205-396, el equipo de los Quaxi la hizo al final, yo creo que ahí fue innecesario que los Toots lo pegaran, pero uff. El buen Lenin, jugador del partido, 81 con down 73, está creando la siguiente antesala. Vamos a ver rápidamente los análisis. Que aquí sí estuvo interesante. El dominio exactamente fue por el equipo de los Toot. Más de 8 minutos. Tenían el gane a 10 segundos. Y esto acabó para victoria del equipo naranja, el equipo de los Quaxi. Down, jugador del partido, y Lenin también. Los daños, tenemos 78.000 del buen Down con su Azul Merrill y 95.000 de Lenin, que sigue rompiendo. Vamos al siguiente, espero invitación. Esto es la Copa Gélida y la va ganando el equipo de los Quaxis en este segundo encuentro. Espero siguiente antesala. Mientras tanto ponemos marcador. Del 0 a 1, favor los Quaxis. Ahí está, 0 a 1. Y por si no lo sabían, si ven descalificado ahí es porque ya está la antesala lista. Sigue el revuelo en el chat por lo que pasó en el primer encuentro y se entiende, pero ¿qué les digo yo? Más nada, vamos al siguiente encuentro. Esperamos el ingreso de los Toot y de los Quaxi. Estuvo buenísimo ese flip. Vamos a dar la predicción. Elegimos resultado, el equipo de los Quaxi se lo llevaron. Iniciamos nueva predicción. ¿Quién se lleva este partido? ¿Los Toot o los Question Mark o el equipo de los Quaxi? El final estuvo bien, bien cardíaco. Demasiado cardíaco, diría yo. Blizzy Got. Veo por ahí invitaciones. ¿Quién quiere que juegue? El buen Mac. No puedo, bro. Estoy en torneo, bro. Cambio de nombres. Cambio de lado. Vamos a cambiar los nombres. A la señal de ambos teams. Arranca el encuentro. Lo va ganando 1-0. Los Quaxi Pros. Que la hicieron la hicieron cardíaca. Hubo mucho detalle en ese encuentro, pero fue muy bueno y fue entretenido. Fue lo que más se debe
agradecer a ambos teams. Tan buen encuentro. Aquí dicen por aquí Blizzy God. Fue muy buena. El factor de Buzzball fue bien por Dark Kree. Fue demasiado factor ese Buzzball. Y las hizo y las tenía. Esperamos, creo que ya hay confirmación. No sé, Ari, ¿cómo está eso? Si ya te confirmaron, por eso que ya veo un Go por parte de Dark Kree. Creo que eso es una confirmación. Creo, tengo entendido que yo es una confirmación. O no sé. Así es. Parecer ya wow. Tenemos confirmación por Alcatraz y también tenemos confirmación por parte de Alixen y también por Lenny. El buen Darkrai pone sus pequeños stickers que no sabemos si es ya podemos comenzar o estoy todavía esperando, pero nos la hace de emoción. Así es, pues a tu señal, Ari, listo, vámonos a los picks, ojito, ya pasó y no queremos que vuelva a pasar, ojalá. Chavos, no pase. Fíjense bien ahí los ítems que traen. No vaya a ser que por alguna obra del destino que siempre no juega a nuestro favor, puede ser que no se den cuenta y ustedes piensen que lo quitaron y no fue así y estén ahí las cosas. Por ahí veo a un Scizor que trae una bufanda. Ojito, Es correcto. Esperemos que lo pueda cambiar. Y sí, ya lo cambió por una cinta. Vamos a revisar correctamente la partida y las indicaciones de ambos capitanes de Veracrustáceos y también de los No Seis Boom Force. Al revisar que efectivamente pues no se percataron posiblemente por tantos mensajes de las reglas y de los comentarios y de las conversaciones que se hubo en base a los objetos, las imágenes que se enviaron y también la información de que se tenía un bug de la corona en el en dispositivos móviles, no tanto en Switch, y también el bufeo tan drástico que tenía esta bufanda o pañoleta. Entonces vamos a verificar si efectivamente ¿habría algún inconveniente con que se vuelvan a repetir las partidas o definitivamente se pueda descalificar? Al final recordemos que todos hacemos la Copa Helga. ¿Comenzamos, mi buen Jairo? Así es, pues atención a lo que puso Ari, van a revisar. Esperemos que todo salga bien y arrancamos 2-1-2 por el equipo. Esta vez empezamos por el equipo de los Tut. Empezamos por el equipo de los Quaxi. Chansey y Fennekin en la parte baja. Tenemos a un Bulbasaur en la parte centro. Scyther y el buen Glossifur. Esto pinta diferente. Ya no está Buzzwole. Cambio estratégico seguramente. Los Quaxi. Tenemos a un Fennekin en la parte top. Alixen, que estaba esperando que alguien fuera a robar. Ya regresa a su línea. Parte centro con el buen Ralts. De parte de Lenin. Charmander. Y Chansey en la parte baja con José y Vesperal. Ahí tenemos puntitos. Ya empezó el equipo de los Tut con poco a poco a meter puntitos. Y empieza intensa la parte top. Bulbasaur a nada de tener el quinto nivel con su Ivysaur. Ya lo obtuvo también. Ya está Kirlia. El buen ganqueíto que ahí tuvo en la parte top. Vamos a ver si se da. Ya están los 8.50 en un momento más. Mientras tanto, Vesperal se metió hasta la cocina y va a puntuar, no lo van a dejar. Está difícil porque los dos están atacando. Buenísima. Vamos a ver si le alcanza. Ya es una Blissey, ¿eh? Es una Blissey. Ya llegó Ivysaur. Esto acabó para Vesperal, mi estimada Ari. Sí, es correcto. Sí, arriesgó completamente, pero ya diste no, con permiso. Aquí yo me estaqueo y pudo. Esa anotación le permitió poder evolucionar correctamente en esa Blissey. Está a punto de irse nuestro querido Charizard, que apenas es un Charmander. Ok, esa buena defensa de la Blissey que llegó corriendo a defender a su amigo y está tratando de salvarlo y de evitar que sigan más anotaciones en su base. Así es, tenemos 20 de diferencia en el marcador. Por encima, casi por nada el equipo de los Quaxi Pros. 3 contra 3, 3 contra 2 abajo, Ralts regresa a su jungla, ya es nivel 7, rapidísimo. Ivysaur todavía tiene un nivel menos, ahí esperando los bufos del minuto 8, son 2 contra 1, y sí, Ivysaur se tiene que meter un poquito más porque trae Giga Drenado. Muy buena por el equipo de los Quaxi, que se van a ir por Lenin, buenísimo de Alcatraz, cambió a su Jiggly por una Delphox que metió buena presión por parte de Lenin. ¿Saben que el foco es Lenin? Porque sabe manejar muy bien a Garde. Ojito que ya van 3, van 4 para la parte top y solamente está Alendar. Ya regresa Ralts.
Y pueden meter presión buenísima, buenísima. Se puede ir alguien, se puede ir alguien. Nadie, nadie se fue y caen puntos por el equipo de Tut. Se toma la delantera. Buenísimos, buenísimos. 97 a 51. Se bajaron a Braixen y van a ir por este Ivysaur. No, Ivysaur le está aguantando muy bien con ese Gigadrenado. Ya llegó Charmeleon. Rachita de 2. Rachita de 2 del buen Alixen para poner control y tranquilizar las cosas por el lado de los Quaxipro. Da voltereta al equipo de los Tut. Se empieza a poner interesante el juego. Ya que el equipo de Tut la tiene que ganar de alguna otra. Muchas gracias, Josias, por esos saludos. Esta vez me acompaña una chica y es una gran chica por el equipo del Team Esmeralda, la organizadora, fundadora del Team Esmeralda, que está aquí dando los comentarios, legalidad y todo esto. Pero sí, ahora sí es una chica, mi estimado Josias. ¿Cómo ves, Ari? Es que normalmente siempre te acompañan o nuestro buen Chogi y otros chicos, Jairo. Entonces, para algunos piensan que pues ya hacía falta una voz femenina, tal vez en estos casteos, en los enfrentamientos. Mira cómo se están dando en este momento. Esa Unite de la Carde hizo que aniquilara por completo a ese Venusaur y a ese Eldegoss, perdón. Así es, ya empieza Charmeleon y Lenin con su Gardevoir a meterle presión a ese rey y se lo quedaron. Fue nada más rapidísimo, rapidísimo lo que mete Garde. No sé qué medallas traiga este Lenin, pero sí está metiendo buenos daños, Sigue ahí la presión del equipo de los Quaxi. Se fue a Lixiana a descansar y ese rey entró y deletea base y dan voltereta. 106 a 97, tenemos 9. 9 es la diferencia entre este marcador. Y así es, mi estimada Ari. Casi por lo regular me acompañan chicos a castear. Ya estuvo Picagot, ya ha estado Ruler, ha estado Garo, ha estado Jet, ha estado el Choi, Drake. Inclusive apenas tuvimos al Chunky, que es él, ha sido casteador de otras ligas. Pero pocas veces nos acompaña una chica. Y empieza presión. Sigue la presión de los Quaxis. Ya fueron por la top, ahora van por la parte baja. ¿Y quién apareció abajo? Un Registeel. Muy buena presión del equipo de los Quaxis, mi estimada Ari. Es correcto, están dándole con todo, saben de que una victoria más y esto les llevaría a la gloria y a la siguiente fase de la Copa Gélida, pero no creo que los Tut lo dejen tan sencillo. Vimos al principio que le dieron una vuelta al marcador, así de que confío en que también den una buena batalla y puedan llevar esto a un enfrentamiento de su tercera partida y nos puedan regalar una adrenalina pura. Miran esa ulti de Garde, hizo que se llevara por completo a esa Delfos y se termina llevando el objetivo. Así es, a larga distancia, fue larga, larga, demasiada larga distancia que se llevó su objetivo. Y sigue presión, ya regresó Alexen, ya viene también nuevamente Lenin, fue por unos bufos. Y tienen sometido al equipo de los Tut. Vamos a ver si se proclama este push. Y que sí lo va a hacer, ¿eh? Ya vienen puntos. Y esta base se va. 179 a 97. El equipo de los Tut tiene que recomponer. Scizor va por ahí algunos puntitos y la rompe. La rompió 2 a 1 base, ganando todavía el equipo de los Quaxi. 175 a 25. La diferencia no sigue siendo mucha porque los overs no han sido tan fuertes, mi estimada Ari. Es correcto, no han sido muy drásticos, no superan de los 30 puntos, de los 28, entonces hay que tratar de tener una muy buena anotación, pero posiblemente no se quieren arriesgar, dicen vamos a romper, lo importante es anotarse, a lo que sea, y es que así a veces se llevan las victorias, mi buen Jairo, con un punto posiblemente, o por una anotación primero, que en un empate lo tienen que valorar, lo valoran quien anotó primero, quién llegó a la puntuación primero y es el que se lleva la victoria. En este momento se están haciendo el objetivo de arriba, el Rey Leki se lo lleva ese Charizard del equipo de los Quaxipros. Así es, lo comentaba, la Faila está ganando el equipo de los Tut. Calculador y frío lo que es Lenin. Ha hecho muy buen aquí este papel, tanto en la primera como en la segunda partida con su Gardevoir. En la Liga Índigo ni se diga. Me está preocupando el tiempo porque el equipo de los Quaxi va a ir a defender esa base en la parte baja. Ya está Charizard, ahí está, ya llegó Vilsi, ya llegó este Gardevoir con todo lo que tiene y van a ir por este último rey que sí les da tiempo. Tienen 40 y contando de tiempo y ya lo empiezan. Nadie viene del equipo de los Tut y la que viene en caminos es a Vilsi, pero se regresó, ya vio por ahí al equipo de los Quaxi, se lo bajó del Delfox de Alcatraz.
30 segundos, Ari, y los niveles. Veo mucho mejor al equipo de los Quacks. Y por ahí hay algunos de los Toot que también tienen buen nivel, como es este Zacian con su Venusaur y Scizor con el buen Down con, en la parte top. 17 segundos, Ari, ya aparece el rey. Es correcto, 14 segundos y contando. Esperemos que se comiencen a posicionar. Efectivamente, los chicos de los Quacks y Pro saben de que realizar un objetivo les crea mucha mayor experiencia, mucha mayor ventaja y les crea niveles arriba para las Team Fight. Vamos, el marcador 179 a 125 a favor de los Quacks y Pros. No es mucha la diferencia, efectivamente, pero en ese posicionamiento, al parecer, los Quacks y Pros están mucho mejor posicionados, están soñando bien el camino. Esa Garde anda un poquito sobreextendida, un poquito más atrás, porque con cualquier golpe nos la llevan, pero de corbata. Así es, Scizor, ahí está en la parte top, esperando la señal del equipo de los Question Mark, y empieza el castigo. ¡Uy! Si no es por ese, por eso que activó el buen Eldegoss, no, creo que se espora, no se salvaba del ataque de Lenin. Blissey ya se dio cuenta que ya los contó, dijo 1, 2, 3, 4, ¿y dónde está Scizor? Voy a cuidar la base top porque allá abajo la está cuidando Delphox y tanto Gardevoir. Yo creo que esto va a estar así por un buen ratito, si es que el equipo de los Tudo, el equipo de los Quacks no empieza a hacer Rayquaza. Buena presión. Y ya se está apoderando del territorio del equipo naranja. Vamos a ver si Gerard no se va en esta. Vamos, güey, ya va a empezar la fiesta. Gerard Unite no está pegando a nadie. Buena, lo agarró. Agarró a Gerard. Ya se bajaron a Scizor. Scizor que estaba tan escondido y se fue el primero que se fue. Cosas que pasan en Unite, mi estimado Ari. Es correcto, cosas asombrosas que de repente el escondido es el que primero muere y al parecer están lloviendo los golpes a más no poder. El equipo de Quacks y Pros tiene a 5 y el equipo de los Toot tiene solamente a 2. Al parecer los andan persiguiendo, esa Delphos está corriendo del lado de la jungla del equipo contrario y 84 puntos anotados por Quacks y Pros. Esa Delphos aprovechó la ventaja de tiempo, la ventaja de rivales y el partido al parecer se lo lleva Quacks y Pros. Así es, Alixen también trataba con ese Mamoswine, le llegaron a un segundo y contando. Y esta es GG para el equipo de los Quacks y 2-0 ante Question Mark de los Toot. Buen partido, el minuto último sí estaba de pensarlo, quién iba, quién no iba. ¿Por qué? Porque no quería nadie arriesgarse. Así fuera la cosa. Ese es el segundo del BO3. Y siempre pasa así. El segundo es donde escatiman un poquito más y bien hecho por el equipo de los Quacks y Pros. Y comentar lo que hizo Alendar. Fue decidido. Sabía que era ventaja de ellos y lo ganaron. Jugador del partido, él se lo quedó a 73 puntos. Zacian 63 con su Venusaur. Vamos a ver los daños. En lo que se prepara el siguiente combate. ¿Que quién viene a jugar? Dreamer Now. ¿Así es, Ari? No estoy viendo, me estoy acordando. Dreamer Now contra... Te los nombro, mi buen Jairo. Al parecer creo que sí, en este momento siguen nuestros buenos chicos de Dreamer Now versus Yellow Thunder, que también ya en el grupo mencionando que ya están súper listos, preparados para poder enfrentarse. En lo que crea la antesala, mi estimada Ari, vamos a los daños. Lenin, una barbaridad lo que se curó Vesper al 97.000. Bárbaro. También lo que sufrió. Es Lenin siendo 34, demasiado de daño lo que metió ahí, muy bufiado. También Darkrai se curó muchísimo, 100.000. Se curó más que Vesper, nomás que no se ve tan apantallante por los números que refleja el equipo de los Quacks. Bien hecho por Alcatraz con sus 84.000. Vámonos a la siguiente, que ya viene el equipo de Yellow Thunder a jugar contra el equipo de Dreamer Now. Dos buenos equipos. Dreamer Now apenas es nuevo, pero trae excelentes jugadores. Lo gana el equipo de los Quacksy 2-0. Vamos a dar la predicción. Lo ganaron los Quacksy. Pasan a la siguiente ronda. Y vamos a ver esto entre Dreamer Now y Yellow Thunder. Al final vienen a jugar los dos equipos del canal de X-Force, Team Omega contra Valkyrias. Cosas que pasan en los sorteos, ya la ha pasado a los Noises que se enfrentan entre ellos, al Diamond Aura de Stars. Pero esto es así. Pues arrancamos la siguiente antesala cuando la tenga Ari, me invita y yo disponible. Vamos a crear la siguiente predicción: Yellow Thunder contra el equipo de Dreamer Now. Ya me la mandó, listísimo, ya está ahí.
Dreamernaut contra el equipo de Yellow Thunder. Ahí están. Vamos a poner DMT y YT, ya que es un kanji su abreviatura, pero lamentablemente no la tengo. Pero así son las cosas. Ya se envió la predicción y vámonos a la antesala. Ahí está, me acomodo. Ari ya está lista, ¿vale? Ya se la envías a los teams. Es correcto, mi buen Jairo, ya se los acabo de enviar a los teams, estoy checando igual los mensajes, ya les hablé a los chicos que al finalizar tendré una reunión con los capitanes de Veracrustáceos y de los Noises Goons Force para revisar correctamente quiénes son los que... las observaciones que se hicieron y cuáles van a ser la... pues la resolución de este detalle. Al parecer no estuvieron muy al pendientes de los mensajes de los grupos. Recordemos que de repente se pueden llegar a perder algunos mensajes, pero por eso es muy importante pues darse una pequeña ojeada a los mensajes que se pueden estar en el grupo, en los que se pueden interpretar, en los que se pueden presentar en ese momento. Perfecto, perfecto y enteradísimo, mi estimada Ari. Pues, ¿qué te digo, no? Yo como organizador trato siempre también estar al pendiente, ¿no? También lo tiene... No está Omar el capitán del Team Omega, por cuestiones de esas, ¿no? El spam, todo eso, me dijo, cárgate tú. En todos modos está nuestra queridísima y estimadísima Raven de las Valkyrias, que también nos proporciona la información y tenemos la comunicación entre ambos teams sobre las reglas, sobre cualquier cosa que se actualice. Pero qué va, ¿no? Qué va. Hay veces que suele pasar. Ya tenemos al equipo del Dreamernaut con Row, Mark, Kami, Nekius, Nyanko o Nayanko o Enyanko. Cambiamos nombres y creo que ellos van a quedar en la parte top. Vamos, ya estoy viendo ahí que están bien instalados ahí. Vámonos a cambiar los nombres. Dreamernaut y el equipo de Yellow Thunder. Mi buen Jairo me votó de la antesala, así que te pido por favor, ingresando, me llegas a invitar. Es correcto, no sé por qué. Alprete tal vez un mal botoncito por ahí y me mandó directamente a reiniciar el juego. ¿Cómo crees? Y es correcto. Me invitas a la antesala ingresando, ¿vale? Pero ya estás todavía, no, todavía no va. Ok, esperamos al equipo de Yellow Thunder y ya ahorita me avisas cuando ya estés lista, ¿va? Perfecto, perfecto. Te están mandando un mensaje, Ari, ahí por fin, revísalo. DMT Insano más mi compa Coach. 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 Si es el que jugaba con Diamond Aura Stars, sí lo he visto jugar y juega muy bien. Si no es él, pues ahorita lo voy a ver y pues... ¿qué te... sí, porque lo está diciendo Nara. Ah, entonces sí es. Que Coach me mande saludos. Sí es, Nara lo está diciendo, sí es. Sí es Coach. Ya entró Jules. El buen Jules. El equipo de Dreamernaut es del buen JM94, de uno de los campeones con mamitas. Ahorita lo estoy viendo. JM96. Ajá, es el capitán de los de Dreamernaut. Ojito, ojito. Okay, ojito que se viene eso, pero potente. Sí, esto pinta potente porque el equipo de Yellow Thunder lo compone... hasta cierto punto algunos integrantes del Team Export, excepto por Froy, que no está, ni Patch ni Texas, pero Arceus, Joel Cross, ahí están. Va a estar buenísimo este encuentro de las 10:30, ya en un ratito más. Esperamos entrada de ambos teams y pues me avisas si ya estás dentro, Ari, me avisas si ya estás. Ya, justo acabo de ingresar, ya me puedes invitar para volver a entrar. Listísimo, déjame... Te mando invitación. A ver.
¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo. Zeus. Tantos amigos que tienes, Jairo, ya no los encuentras. Oye, aquí tenía a uno de los noises Gunsors. No sé quién sea, yo por ahí me lo imagino, pero como cambió de nombre, no sé. Tuli, Charmambet, Edgy, Metal, Pupusa, Siegfried. ¿Me enviaste esta solicitud? Sí, es más fácil. Es correcto. Enviar solicitud para que me puedas permitir el acceso. Bien. Sí. Sí, sí, porque como eres nueva amiga ahí en el juego, luego los mandas hasta el último. Y como acabas de iniciar, tal vez luego no te ponga en línea. Pero sí, todo bien. Viene un partidazo. Partidazo como el que acabamos de ver con los Quaxis. Me quedo con el primer partido. Me gustó por ese flip. No sé tú qué pienses, Ari, qué opines, pero yo me quedo con el primero de los clubs contra los Quaxis. Correctamente. Esas anotaciones a los últimos 2 segundos. Verdaderamente cardíacas fueron los que permitieron la primera victoria de los Quaxipros, que todo indicaba que al parecer que los Toot tenían esa primera victoria y que esa batalla, si la hubieran ganado al igual Quaxipros en la segunda, se iba a una tercera, pero no, ese flipeo correctamente y esas anotaciones a los últimos 2 segundos permitieron que la victoria, la primera victoria, se la llevara Quaxipros. Así es, la primera, a mí, yo me quedo con la primera. Y la segunda me gustó. Fue destacable lo que hicieron ambos teams. Era de esperar. Eso cuando el marcador está parejo hasta cierto punto. En el Rayquaza yo lo he visto ya muchas veces. Los equipos aguantan. No entiendo por qué el equipo de Toot en la primera no lo hizo. No debería de haberse metido, no debería de haberse buscado cosas. Pero pasó. Pacho ya entró y el player 31.555 ya también está en el campo. Y falta uno del equipo de Yellow Thunder, que con ellos, Ari, van a jugar la Copa X-Force el día lunes contra ellos. Yo creo que va a estar pendiente muy, muy de este partido. Es correcto. Contra estos chicos nos enfrentamos el día lunes, al parecer a las 10:30, si mal no me equivoco. Esmeralda Elite Beta se va a enfrentar contra Yellow Thunder, ya preparándose para este gran enfrentamiento. Estos chicos del Esmeralda Elite Beta se están esforzando todo el tiempo por demostrar verdaderamente ese roster tan completo que ahora tiene. ¿Ustedes juegan mañana o juegan también? Juegan mañana, ¿no? Es correcto, el quién? Esmeralda Alpha juega el día de mañana contra TNT Fire. Y el día... No, me equivoco. Mañana juega Elite Beta contra E-Storm. Y el día lunes juega Esmeralda Elite Alpha contra los chicos de TNT Fire. ¿TNT Dragón? ¿Es lo que queda? No, Fuego es el Fabiola, que queda. Fabiola, ya te entendí. Es que no se alcanza a escuchar. Nara dice, ¿y ese player random? No sé si... Yo creo que sí, el día se quedó ahí. No es nuestro. Yo creo que alguien entró a la partida, Ari. Yo creo que alguien entró a la partida. Yo creo que mándaselas por individual para que no haya detalle, ¿no? Se salió Ari. A ver. Pero ¿cuál no es tuyo? ya no entendí. Dice Jules, ¿no es nuestro? ¿Lo eliminamos? Sí, no lo conozco. Y se salió ella. Caray. Pero
Pero ¿cuál no es suyo? Pachi tengo, Pacho es Pachirizo, tengo entendido que se juega con ustedes. Pero Parasite y Player, no lo sé cuál van a sacar, pero ya se fue Ari. ¿Qué pasó? Ah, va a crear nueva antesala. Ah, ok. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Ari? Dime, ¿qué está pasando? Intrusos a Okay. la sala. Entonces vamos a enviar la sala nueva por forma privada para que puedan ingresar. Ya te mandé a ti, ya te invité para que puedan ingresar los chicos correctamente y puedan presentarse ya su roster verdadero, sin intrusos, sin chismosos, sin amigos que quieran jugar en un equipo que no fueron invitados. Okay. Pues esperamos, ¿no? La entrada de ambos teams. Ya entra Jules, del equipo de Yellow Thunder, el capitán. Esperamos la entrada. Desconozco quién sea el capitán. A ver quién va a entrar. Entró Heavy, del equipo de Dreamer Now. Entró Pacho, creo que es el buen Pachirisu. Si es que estoy bien, si es que estoy mal, pues que me disculpe el buen Pacho y todos los que están aquí oyendo. Pero tengo entendido que ellos juegan juntos, juegan mucho juntos, pero no sé, en realidad, realmente. Y esperamos la entrada de 7 más para arrancar este encuentro, que creo que ya es hora, ¿no, Ari? Ya tenemos un minuto pero todo normal, todo normal. Hubo este cambio. ¡Coach! Es ¡Eury! correcto, es. ¡Caray! ¡No, no, no! Ya está, coach. Ok, hubo cambio. Eury del equipo de los G-Sports Gaming va a jugar con el equipo de Yellow Thunder. Esto sí era interesante antes, hace ratito, hace unos segundos. Esto ya es mucho más interesante. Así es, demasiado, demasiado interesante. El player volvió a entrar. No, por eso decía cuál era el que no era jugador de ellos, si el player o Parasite. Pregúntales, Ari, porque puede ser que haya pasado lo mismo, ¿no? Por eso preguntaba cuál era el de ellos, cuál no. Pues al parecer, pues había un integrante que no era el de ellos, pero el player volvió a entrar, efectivamente creo que es el mismo. Pero al parecer Dreamer Now ya confirma con un go y solamente estaríamos esperando Yellow Thunder si efectivamente no tienen alguna notificación más. Yo creo que Y pregúntales directo por mensaje, ¿no? Porque aquí luego es difícil que le contesten, porfa. Yo, bueno, pues por mi experiencia, es mejor por ok, mensaje pero directo y pregúntale si es él o era el otro. Pero creo que ya Pachi mandó go, no sé. Pero quedó tu decisión. Ya se salió. efectivamente Sí, ya entró. claro, go, pero Go. Listo, entonces sí era él, el que no era, entonces era Parasite de hace rato. ok, perfecto. Entonces vamos a comenzar esta partida. Esta que verdaderamente promete mucho, mi buen Jairo, estamos viendo y vamos a supervisar en este momento, en el momento de los baiteitos, según mi buen Chogi. Y supervisar No le cada uno hagas de los caso al objetos. Chogi, no es cierto, no. Saludos al buen Chogi si anda por ahí en el stream, saluditos. Esperemos que no pase lo Quito, de la bufanda. Esperemos que no pase lo de la bufanda o lo de Corona Drenal. Se cortó la comunicación de Ari. Y preguntan, ¿y Eury qué hace ahí? Tengo enterado yo, mi estimado Nara, guión bajo 2023, que es roster libre. Y al ser roster libre, pues saben lo que significa, no pueden invitar a cualquier jugador. Pero normal, ya se dio el go, ya está confirmado todo, ya arrancamos por el lado del equipo de los Yellow Thunder. Puse Eury, puse efectivamente. Eury. Ahí. era Yellow Thunder, no sé por qué puse Eury. Porque fue el que me causó sorpresa, por eso es que escribí Eury. Yellow Thunder, Ninetales, Mamoswine, Dodrio, Zulmerilza, Blade. Ok, Ari. Es Ari. correcto, mi buen. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Aquí ¿Sí? estoy presente. Sí, viste lo que lleva el equipo de Yellow Thunder.
Efectivamente, vamos a proceder a suspender la partida. Habíamos quedado claro, se reenviaron las indicaciones, se notificaron de que tenían baneado a Sideline y efectivamente nuestros buenos chicos de Yellow Thunder llevan a este Pokémon que teníamos baneado. Pregunta, ¿es motivo de descalificación llevar un Pokémon baneado? Vamos a revisar exactamente las reglas. Habíamos quedado de que cualquier motivo de ruptura de alguna regla o alguna indicación que se había brindado se iba a valorar si era motivo de descalificación. En este momento voy a dirigirme a finalizar el combate y a preguntar el motivo por el cual se lleva un Pokémon baneado. Pues chicos, volvió a pasar, esperemos que se resuelva de la manera más clara y correcta posible. La decisión es del organizador, de la organizadora, en esta ocasión Team Esmeralda, y acompañado de su fundadora, de la capitana, de la líder, está este Ari. ¿Me confirmas lo que pase? En todos modos quedo al pendiente, o si no, esperaríamos un poquito de tiempo para el siguiente encuentro en caso de que se llegue a hacer una descalificación, o en caso de que se llegue a jugar una segunda ronda, o se vuelva a reiniciar el match. No sé, ahí quedo al pendiente, ¿vale? Mientras tanto, yo me muevo un minuto, voy por algo de agua, cualquier cosa, pues me avisas, Ari. Cierro micrófono. Listo, ya regresé, fui más rápido que el Rayo McQueen por agua. Bueno, aquí la tenía de otro lado. Nada más unos dos pasitos y ya llegué por el agua. Mientras tanto, Ari resuelve lo que está pasando ahí en el grupo. Pues les comento, mañana hay más partidos de la Copa Gélida. Vienen buenos, está el equipo de J-Storm, está el equipo del Team Esmeralda que también va a jugar. No, hay muchos equipos. Ahorita les comento qué más lo que sigo. Y están tomando decisiones. Ari tiene el micrófono cerrado. Está hablando con los teams. Pues cualquier cosa, les comento lo que llega a pasar. En todos modos, recordando el partido de la Crustáceos contra los Noises. Hasta el momento se va a buscar alguna manera. No sé. O no sé si Ari me pueda confirmar un poco más después si realmente quedaron descalificados o no. Pero hasta el momento el partido que se ha jugado en su totalidad y hecho de la mejor manera ha sido el de los Tut Question Mark contra los Quaxipros, que fue un excelente partido. Los Quaxi en la primera partida estuvieron 9 minutos, si no es que un poquito más, en el marcador abajo. Iban perdiendo hasta por 120 puntos. Una genialidad ahí, donde todo el equipo de Tut ya no hizo más nada. Empezaron ellos fueron los que empezaron el Rayquaza, pero llegó el equipo de los Quaxis y se lo ganó. Y a los 10 segundos de acabar el encuentro, el equipo de los Quaxis dio una voltereta. Muy, muy buen partido. En el segundo, el partido más cerrado, cambio de Pokémon, todo bien, todo fine. ¿A quién más banearon? Vesperal, ¿qué onda? ¿Cómo están? Y los Quaxis solventaron la ventaja. Ya no fueron por ese Rayquaza, fueron a anotar los puntos que traían y con eso ganaron. ¿A quiénes más banearon? Están los últimos tres ingresados en el juego. Que es empezando por Zoroark. Posteriormente con Sableye. Y terminando por último con el buen Urshifu. Esos son los tres Pokémones baneados. También.
Pues parece que vamos a ir. No sé, no quisiera confirmar nada. Yo estoy viendo el grupo y pues. El rollo le estaba dando. ¿El rollo? ¿Cuál rollo? ¿Cuál rollo? ¿Cuál rollo? Ah, el rollout de. El rodar, pues, del Jiggly. Si es lo que mencionas, no, espera. Pues, ¿qué más? Nada, ¿qué más va? ¿No? Este, se están poniendo de acuerdo. Están tomando decisiones, este, en caso de que no sea así, pues vamos a esperar el último partido. Espero que el Team Omega y las Valkyrias estén en sincronía con las reglas. En todos modos, yo no les voy a avisar. Yo, este, ya, yo ya les dije, chavos, esto sí, se las mandé dos veces. Ahí está, Raven, si estás viendo, coméntale a las Valkyrias lo que está pasando en el torneo para que no pase algo más. Omar, creo que va a estar todavía entrenando. Pues no sé, yo ya les avisé, espero que no vaya a pasar algo, por favor. Y pues. Ay, caray, ¿qué estoy viendo en el chat, chavos? Este. ¿Te abro micrófono? ¿Te abro micrófono o todavía no? Tú me dices si quieres comentar algo o no sé. Ok, abro micrófono para Ari, que ya estuvo arreglando todo lo que pasó ahí. Pues me va a decir la decisión, qué pasó, qué no pasó, qué sí se hizo, qué no se hizo, qué deshizo y qué no deshizo. Pues dime adelante. En Vamos. este momento, Cyrus estaba logrando con los chicos de Dreamer Now. Al parecer, sí, estaba baneado completamente Cyberlight, pero vamos a valorar, ya que también vamos a valorar el volver a los enfrentamientos de Veracrustáceos y Noisis Gunal. Al romper esta regla, al llevar pues objetos que no estaban permitidos, y si Yellow Thunder y Dreamer Now se acuerdan, poder volver a enfrentarse, pues ya sería una victoria a favor de Dreamer Now, y Yellow Thunder pues estaría a cero y se enfrentaría una más, y si en dado caso los marcadores se van a 1-1, se tendría que llevar una tercera para que pueda decidirse quién es el ganador. En este caso, pues ya es decisión de ambos chicos. Recordemos que la Copa Gélida la creamos todos, somos parte de todos. Y vamos a consultar. Pues es la decisión y de ustedes del encuentro. Espero que no cause controversia con algunos otros teams que mañana llegue a pasar eso y se vuelvan a repetir los partidos, porque ahí sí estaría difícil la situación. Pues, ¿qué cosa Sí, está efectivamente. pasando? Este, parece que el equipo de los Yellow Thunder. Me mandaron un mensaje a uno de sus integrantes y yo le digo que pues lo debe ser el capitán el que está en contacto contigo, que te manda el mensaje a ti, ya que ellos decían que no tienen tiempo y tienen otro partido y cosas así, que pues, posiblemente le den la victoria a Dreamer Down, pero yo creo que tienen que contactar contigo para que acuerden contigo eso. Este, yo no tengo nada que ver, yo solamente soy el medio transmisor que lleva la energía, todo este casteo, todas estas Unites a ustedes por parte de X-Force. Aquí los organizadores son el Team Esmeralda. Ari es la más que nada la que tiene el acuerdo con todos los equipos, con todo el reglamento, y pues ella es la que tiene que arreglar esto, mi estimada Ari. Efectivamente, mi buen Jairo, la decisión se tomó y es respetar las reglas, respetar lo que se indicó desde el principio y efectivamente la victoria es para Dreamer Now, el cual decide respetar las reglas y Yellow Thunder, en este caso, al llevar a un Pokémon baneado que efectivamente se repitió constantemente, quedan descalificados del torneo. Pues más nada, se tomó la decisión, ya la escucharon de la
misma y propia voz de Ari, la organizadora. Entonces pongo el marcador, ganado por Dreamer Now, ¿no? Así es, Ari. Aquí para que lo vean en el chat. Victoria para el equipo de Dreamer Now, ¿no? Es correcto, mi buen Jairo. Pues bueno, yo les pongo 2-0, no sé tú cómo lo pongas, si sea 1-0 o victoria nada más así, yo lo puse así, yo es lo Ya, habitual que hago. totalmente. Victoria en este caso, ya que pues no se jugaron las partidas correctamente y fue una victoria por descalificación de un equipo al no cumplir correctamente lo indicado y lo acordado. Así es, pues más nada. Dante Koch, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Saludos, están hablando entre ellas, perdón, que no vi. Por el player troll. ¿Qué cosas pasan? Pues esperamos siguiente antesala para el equipo de Valkyrias, para el equipo del Team Omega. Estoy pendiente a este Ari. Efectivamente, mi buen Jairo, ya terminamos. Estos son los detalles que de repente surgen durante las batallas, durante los enfrentamientos, que hay que atender a los chicos, a los capitanes, que pues en este caso no se lleva efectivamente el combate. En este caso, pues obviamente fue por llevar a un Pokémon que estaba baneado, que se les avisó que estaba baneado. Y efectivamente los chicos de Dreamer Now llevan la victoria por descalificación de Yellow Thunder. Al parecer, no sé, no estuvieron al pendiente, se les olvidó que Sableye estaba baneado, entonces la opción en este caso pues no fue la correcta, llevarlo no fue lo indicado y eso les costó su participación en la Copa Helga. Así es, En este pero momento pues te comento, pasó en la Liga Índigo que por lo regular, allá en ese grupo, todos los mensajes se mandan, se vuelven a reenviar. Pues te digo, le pasó a los Bravebeards. Los Bravebeards que Garo, créeme que mil respetos a Garo, si está por ahí viendo el torneo. Él es muy atento con esas cosas, pero se le pasó, ¿por qué? Porque aparte de la Liga Índigo, bueno, tiene tu torneo. Bueno, venía tu torneo. Estaban en la Liga Mexicana Unite y por ahí, creo que están en la Titán. O sea, no están en un solo torneo, están en dos, tres, cuatro. Y te digo, Garo es muy atento. Garo luego me dice, Jairo, pásame las reglas. Pero yo creo que entre todo eso, te digo por el equipo de Veracrustáceos, por el equipo de Yellow Thunder, que ellos yo los he visto también están en la Liga Mexicana, están en la Liga Índigo, están en la Titano, están en esta copa, están en varios torneos que luego que de tantas reglas se confunden del torneo, porque te digo, te lo comento, me pasó una vez que me decían a mí, oye Jairo, pero ¿por qué si tus reglas no son las que tú me estás diciendo por qué estoy descalificado o cosas así? Y le digo, brother, les hablo de bro, digo, bro, la Domes League no es mi torneo, las reglas son diferentes. Y me estaban reclamando y me dice, perdóname, discúlpame Jairo, lo que pasa que me confundí, perdón, perdón, discúlpame en verdad. Pensé que era tu torneo porque tú la transmites. Le dije, no, yo solamente soy un caster invitado para transmitir la Liga de la Domes. Y pues te digo, yo creo que aquí también pasó este cortocircuito entre estos equipos que existió este detalle, ¿no? Pero bueno, suele pasar. Ahí está, ya el equipo del Maya Monaura Stars juegan, ¿no? efectivamente, mi buen Jairo. El detalle es de que al estar en muchos torneos y no tener a una persona principal que se encargue solo del tema administrativo, a veces llega a dificultar
En este caso, los horarios, las reglas, los encuentros de cada uno, entonces suele revolverse tal vez a veces mucho y ese es el detalle tal vez de tener muchos torneos al mismo tiempo, pero la emoción de vivir Pero ha completamente las pasado, batallas. Aria. Bueno, hablando así, hasta tú me has dicho, oye Jairo, ¿cuáles son las reglas? Por lo mismo de que pasó en este grupo, yo te digo, ahí están las reglas, hija. Pasa que también tú, también te ha pasado a ti, yo te digo, te ha pasado a ti porque yo lo he visto, que las reglas también se te van. Efectivamente, Jairo. Y yo, Incluso, creo que no es nada, en una ocasión quedó baneado por haber llevado a Tyranitar, creo, en un torneo en la Copa, en Batalla de la Frontera, si no me equivoco, mi buen Jairo. Ah, te digo, o sea, les pasó a ustedes con Israel, ya no sé, no, ya tiene tiempo que no hablo con Israel. Por ahí luego lo veo en el chat, estás por ahí, Israel, saludos. Manifiéstate, diría el buen Yugi. Pero te digo, yo sé que te ha pasado a ti, te digo, le ha pasado a varios, pero es por eso de que hay veces que yo te voy a decir lo que hago. Yo tengo ahorita tres torneos en pie. Yo me hago un chat y pongo todas las reglas en diferentes chats. Me hago en Canva, me hago un cartelito donde están las reglas de cada una. Y digo, así no pasa nada. Llegó el de la Copa Gélida, dije, aquí lo pongo de este lado, se lo mando a los teams en el grupo. Y ahí está. Pero es cuestión de organizarse, como dices tú, es cuestión de esto de que estar pendiente. Te digo, yo ahorita, pues no, me acompañan a mí los dos teams, tanto el Team Omega como el Team de las Valquirias. Yo con el Team Omega, Omar no se mete en cuestiones de administración, en cuestiones de saber reglas, en cuestiones de esto. Omar no se mete, pero sí le hablo con Omar en un chat privado, te hablan de las reglas y él se las transmite a todo el equipo. Igual Raven lo hace con las chicas, lo he visto, pero es cuestión de organizarse bien porque yo digo, ok, yo tengo tantos torneos, tengo dos equipos que pues, están representando al canal y hay que ponerse bien organizados porque hay equipos, hay comunidades que tienen no uno, tienen hasta cuatro o cinco teams, seis teams, siete teams, ocho teams, infinidad. La comunidad es muy grande y tienen bastante, bastante teams. ¿Sabes lo que me dicen a mí? Jairo, este es el contacto de este capitán, de este capitán, de este capitán. De todos modos, méteme a mí. Porque si se le llega a olvidar a ese capitán, yo estoy de respaldo. Y esa es buena idea. En los grupos que yo manejo, siempre hay dos, hasta tres, inclusive hasta cuatro. ¿Por qué? Porque el otro se durmió, porque no trabajó. Pero suele pasar y son cosas que algunos teams tienen que también tener en cuenta. Te lo digo, por experiencia. Efectivamente, mi buen Jairo, al final es el tema de organización, tiene que ver mucho, tiene que, pues principal, la organización en cada uno de los torneos, en cada uno de los proyectos que hagamos, es tener mucha organización, que se nos pueden pasar muchas cosas y eso puede afectar exactamente en nuestra producción. Pues estamos a unos minutos, mi buen Jairo, de Así tener es. el último de la noche, estamos a 7 minutos. Voy a ir preparando la antesala para que el gran duelo esperado de la noche, los equipos titulares de Exford, se enfrenten y derrochen toda esa frialdad que tienen en esta copa que es la Copa Hell. Así es, mientras tanto voy a estar de chismoso en la tienda porque quiero ver la ropita nueva que pusieron. No la compro ni nada, pero es como cuando vas a las tiendas y ves ropa y más te les quedas viendo, ¿no? Ah, efectivamente, Jairo, cuando vas a las plazas a observar, solamente a empaparte y a enamorarte de la vista, porque de la cartera no va a poderse. Exactamente, no se puede. Es que, bueno, yo soy de que mi Pokémon lo encontré desnudito y así se va a quedar. No es cierto, no. No, no, es que hay veces que digo, pues, para mí no le veo mucho, mucho caso. Sí he comprado, los Pokémon sí los he comprado, pero la ropa, como que es algo que a mí no, en mi opinión, no, no sé, a mí no, no va. Mejor voy a ver otra cosa. Ya sé, voy a seguir con mis medallas. A ver cuánto tengo para medallas. En lo que esperamos, 4 minutitos, ¿no? Se fue la luz. Se me fue la luz. ¿Me escuchas, Ari? No, sí, mi buen Jairo, sí, efectivamente te escucho fuerte y claro. Ok. No me digas eso. Ok. Es que bueno, yo se fue la luz, pero como, bueno, te lo recomiendo, chavos, en verdad,
Si me están escuchando, yo compré un dispositivo de la marca Steren que se llama un... ¡Ah! Se me olvidó el nombre, pero bueno, les comento cómo es. Este dispositivo, cuando se me va la luz, a mí me da 90, me da creo que alrededor de 2 horas más de internet. O sea, ¿a qué me refiero? A que esa es una batería que se conecta al módem. Cuando el módem se le va la luz, deja de pasar internet, pero como esa batería siempre está ahí, se me va la luz y yo tengo todavía 2 horas de internet. Y pues, por lo regular, cuando se te va la luz, se te va, si acaso, 1 minuto, 5, 10. Máximo, ya 10 minutos, ya se te va media hora, 1 hora, 2 horas, ¿no? Pero con ese dispositivo que tengo, a mí si se me va 1 minuto, pues yo sigo teniendo internet. Por eso dije, ah, se fue la luz. Dije, pues me escuchas, es porque el dispositivo ahorita ya está trabajando. Ahorita se reinicia el router y ya entra de nuevo en continuación. Pero sí se lo recomiendo a todos los que están, a todos los que están ahí. Es un dispositivo de Steren, se llama Mini. Se me olvidó el nombre de esta, de este aparato que cuando pasa un corto voltaje, un switch, un mini switch, algo así se llama. No recuerdo el nombre, ¿verdad? Pero sí, búsquenlo y pues está muy chido eso. Se te va el internet y se te va la luz y tú tienes internet por un buen tiempo. Efectivamente, mi buen Jairo, al parecer fue tu salvación. Tenemos Sí. entonces unos minutos más para poder seguir con las partidas. Esperemos que tu energía eléctrica se pueda restablecer lo Ya más rápido regresó, posible. ya regresó. Eso es la salvación, mi buen Jairo. ¿Qué compra? Esas compras verdaderamente te salvan. Es que, bueno, anteriormente en mi trabajo, yo soy mucho de atender reuniones y que aquello y lo otro. Y aquí donde es tu humilde casar y de todos los demás que nos están viendo, se me va mucho la luz. Mucho, mucho la luz. Por eso es que había veces que en los streams se me cortaba la luz. No sé si ahorita últimamente ya no se me va. Por eso es la razón que ya no se me va el internet por ese dispositivo. Bueno, yo lo compré de la marca Steren porque hay más. El detalle es que el de Steren es el que te da más tiempo de vida para tus aparatos. O sea, para que tú tengas internet. Y puedes conectar hasta ahí algún... O sea, te funciona como de batería. Puedes conectar hasta un celular para que te cargue y te va a aguantar todavía. Porque hay otros dispositivos que te dan máximo 30 minutos. Te dan ese, ahora sí que ese over de 30 minutos. Ya es patrocinado. ¿Nuevo patrocinador? Puede ser, ¿eh? Puede, si lo voy a mandar este, le voy a mandar este clip. Le voy a decir, miren, miren, Espero. ahí está. Se patrocina. O sea, yo lo hago Muy porque en los streams me bien, quedaba Jairo, con... demostrando que cumples con tu buen patrocinio. Sí, no, ¿habrá predicción? Claro que habrá predicción. Pues ya van a empezar el encuentro. Pues ya mandaste antesala. Es correcto, mi buen Jairo. Acabo de enviar la antesala y vemos que ya las chicas del ba Team Valkyrias o Valkyrias ya están presentándose en la antesala. Te sugiero que ya te subas al tablero de espectadores para que tus chicas se puedan acomodar efectivamente. Se escuchó bien raro eso de tus chicas, Jairo, pero pues sí, son tus chicas, las Valkyrias. No, no son mis chicas, son las chicas del canal. Mis chicas no. No, no vaya. ¿Quién se llevó el partido? Iniciamos la predicción. ¿Quién se lleva este partido? ¿El Team Omega o el Team de las Valquirias? Qué cosas. No quisiera narrarlo, es más, no quisiera ni verlo. Porque me causa a mí como una sensación. No sé. Me causa una sensación a mí. Los dos teams los conozco, a todas las chicas, a todos los chicos, los terrenos. De los creadores de... Viene como contrate del bendito sea Steren. No, es muy bueno, te digo porque antes a mí se me iba mucho en la noche se me iba la luz. Y luego los streams se caían y dije, debe de haber algo para... Deja los streams, te digo, también por mi trabajo, porque a mí era causando de que se me iba aquello, se me iba el otro. Y dije, puff, empieza a las 11, ¿verdad? Ok, ya espero a ver si ya está el Team Omega por aquí. Creo que ya Efectivamente, están conectados, en un deja ver. minuto. No los veo conectados, yo creo que vamos a perder por tiempo. Pero bueno, ganaron las Valkyrias, si ese es en ese caso. Pero todos queremos ver este partido por los terrenos. No los veo conectados. No los veo conectados. No los veo conectados. Ahí está el charro. El charro no va a jugar por lo de su bebé.
Pero no veo a los demás conectados. Que sea lo que Dios quiera y pues esperamos. Cinco minutos. Efectivamente, Jairo, corre tiempo a partir de este momento. Si te diste cuenta, Jairo, hubo un pequeño margen de error en los horarios. Comenzamos a las 9 con el primer enfrentamiento, 9:30 con el segundo, y el tercero es hasta las 10:30, Jairo. Yo te iba a decir, pero Jairo y Sara, a ver, Raven, no digas Si eso. te das cuenta, los tiempos se ajustan conforme a lo que fue sucediendo. E incluso ayer terminamos posiblemente ya un poco tarde, pero los tiempos se ajustaron perfectamente. El motivo de Four Beats versus Área 51, que tampoco los chicos se pudieron presentar, y así se lleva la victoria Área 51, por favor. Pues empieza a correr el tiempo de tolerancia. Los chicos no han visto el mensaje. Bien ahí, Raven. Bien ahí, bien ahí. Bien ahí, pues va. Ah, mandó a Im, a Alienix, a Momo y a Taquito. No viene. No viene a escatimar Raven, uf. Mandó a las Valquirias. Hay muchas chicas, las demás juegan bien, pero mandó a lo que. Ya han jugado con el Team Omega y lo que saben que el Team Omega les puede sorprender. Hay muchos puntos ahí que están apostando. qué cosas. Sí te digo, pues. No hay patrocinio, pero esperamos que haya patrocinio mínimo por ahí de ellos. O pues ahí vemos después de quién. Pero esperamos entrada de ambos teams. No han visto los mensajes, ¿eh? Se me hace bien raro de ellos. Ahorita sí los contestaron. Quedaste allá, güey, defendiendo, güey, y no había ni ver. Te quedaste a mí. Sí, bueno, ahí vamos. No íbamos a entrar a la. Ah, sí, güey, perdón, perdón. Vamos, Ya vamos, iró. vamos. Ya iró. Pues, Ari, los chicos no vienen, no sé, me está dando algo, pero bueno, no ven los mensajes. Se me hace raro de que ahorita estaban activos y no están. Ni modo, ¿Qué Raven. Ni pasa modo, dime. ahí? ¿Qué pasa ahí, mi buen No Sergio? sé, no sé. Pero ahorita la apuesta la va ganando las Valquirias. Ahí está Omar. Quedan 2 minutos y Tino Mega, el primer integrante, el segundo integrante está ingresando. Tranquilo, mi buen Jairo, tranquilo, que sí se va a vivir esta adrenalina el día de hoy. Así es, iba, así ya vienen, ya vienen, ya entró Ship, ya entró Martz y esperamos a los otros tres que no sé quiénes vayan a ser, ¿eh? Hay nuevos integrantes, uno está el Charro y no sé quiénes vayan a entrar y falta por ahí Dragón, ahí está Leidan, que hace rato me aventé unas buenas runs con Leidan, estuvo bien bueno. Jairo, aposté 1000 por ti, ya me intimidaron el equipo rival, así que no me falles. No, pues ambos teams son del canal, no sé, no sé, Uf. Se les está colgando el audio, sí, Ari, se te escucha cortado. Efectivamente, Jairo, se me escucha entrecortado. Sí, es poquito, sí se te escucha entrecortado a ti el audio, no sé a mí si me escucho, por favor me confirman, pero sí se le escucha, ya entró Picalú y esperamos al último. Ok, seguimos esperando a uno de los integrantes. Falta poquito, falta unos pequeños minutos para dar comienzo a esta partida. Dale, aposté por ti. Solamente nos queda uno más. Y ahí viene, y ahí viene.
Ah, pues no he puesto ni los nombres. Fue tan... Tuve tanto con lo del patrocinio que... Ah, cierto, no, este... Pero sí se lo recomiendo, está... Bueno, pues, si no quieren que... Bueno, yo porque sufro mucho de eso aquí donde yo vivo. Pero bueno, es una recomendación. Ahí están Alarak. Pues ya están, Ari. Creo que entraron en tiempo. Todavía son 5 minutos. Pues. Ya están los 5. Esperamos que digan go. Va a delay de un minuto, exacto. Va a delay de un minuto. Sofiku, pero ya entraron. Ari, ¿estás ahí? Listo, mi buen Jairo, ya. Sí, efectivamente, aquí estoy, mi buen Jairo, ¿me escuchas? Sí. ¿Me oyes? Te escucho. ¿Me sientes? Eso no, eso no. Eso no, pero... Los dos primeros puntos, sí. Los dos primeros puntos, sí. Ok, a darle go a esta partida, mi buen Jairo, que ya se va a vivir... Lo que tanto esperabas, lo que tanto querías, el enfrentamiento de Valkyrias versus Teen Omega. Créeme que ni lo esperaba ni lo quería, ¿eh? pero bueno, pero muchos sí lo querían, me imagino. 16avos de final, las Valkyrias contra el Teen Omega. Esto es la Copa Heida. Y por ahí estoy viendo. Ya empezaron mal los chavos. Una bufanda y Aurichi. Dos bufandas. Tres bufandas. Tres bufandas, espero que se los haya dicho Omar. Y si no, pues ni modo, las Valkyrias serían las que clasifican, ¿no? Tengo enterado, ¿no? Que si pasa esto. Efectivamente, así como acaba de suceder contra los chicos de Yellow Thunder, que no modificaron sus pequeños objetos y les costó prácticamente la descalificación del torneo. Dos. 3, se acabó. Efectivamente, mi buen Jairo, los chicos de Teen Omega llevan el nuevo objeto que es la bufanda y es motivo de terminar el encuentro, al menos que Valkyrias les quiera dar una oportunidad a Teen Omega de poder pues llevar a cabo este cambio. No, dáselas a la porque Valkyrias, al parecer efectivamente, porque vamos a terminar sin haber empezado, sin haber comenzado estas partidas. Lo que tanto queríamos, lo que tanto deseábamos, no se podrá llevar a cabo. Pues chavos, reglas son reglas, hay que cumplirlas. Lo van a cancelar, cancélalo Ari y pues acabo esto. Las Valkyrias ganaron al Team Omega. Porque así se deben hacer las cosas, cumplirlas, llevaron bufandas, Team Omega. Ari, por favor. Adelante. Efectivamente, mi buen amigo. Dos chicos de Team Omega, tanto Duraldon como Cinderes, llevaban el nuevo objeto. Que efectivamente en la primera partida se volvió a notificar y se suspendió los partidos por el mismo inconveniente. Y al parecer Team Omega no estuvo muy al pendiente de cambiar esos objetos, de estar al pendiente antes de comenzar la partida, y esto les costó su participación en la Copa Gélida. Lamentable ese suceso, mi buen Jairo. Lamentable ese suceso. Yo se lo avisé a Omar y le dije, Omar, coméntales todo eso. Y pues, adelante, las reglas son reglas. Y finalizamos las Valkyrias. Nos vamos a ir a dormir temprano. Pues vámonos.
Mi buen Jairo, hoy descansamos temprano, mañana es dominguito, lamentable este suceso de tener que eliminar o descalificar a los chicos, y ni modos, esto es así. Esto es así, pues rompieron las reglas y tienen que estar descalificados. Bueno, en mi opinión, yo te digo, ellos la rompieron y lo aceptamos. Y pues las Valkirias se llevan este gane. Era un partido, créeme, que esperado. Y tanto Ship como Leidan lo llevaban. Y pues lamentable. Pues Ari, ¿tienes alguien a que le podamos dar el rank? Para ya finalizar, ya que no haya algún encuentro. Los Veracrustáceos, Noises Boom, no sé qué haya pasado. Pero pues ya el todo por ahí ganamos los terrenos. Va, dale, dale. Y ganaron los puntos. Hoy fue noche de... Hoy fue completamente noche de descalificación, noche de tragedias, noche de malas decisiones, de no tomar acuerdos verdaderamente correctos, y esto les cuesta a algunos teams su participación en el torneo. Entonces, nos vamos a tener que despedir muy temprano, mi buen Jairo, vamos a dormir temprano, madrugar, para que el día de mañana nos podamos enfrentar otra vez, podamos presenciar las batallas de la siguiente ronda de la Copa Helio. Pues muchas gracias, Ari. Mañana tenemos más partidos pendientes a las redes del Team Esmeralda, que ahí van a publicar los siguientes partidos, que son el día de mañana y el día lunes. Y pues muchísimas gracias, Veracrustáceos, Noises Booms. Tengo entendido que se va a hablar lo que pasó ahí. Los Quaxi Pros jugaron su partido, lo ganaron correctamente contra el equipo de Tut. Yellow Thunder rompió también las reglas al llevar un Pokémon baneado, y está el Dreamer Down en la siguiente ronda. Y el Team Omega rompió las reglas de los artículos que estaban baneados y pues también están descalificados. Y pues ahora fue un día no tan productivo, porque solamente vimos un partido y vimos muchas controversias, pero las reglas hay que cumplirlas, Ari. Las Valkirias, los Quaxis y Dreamer Down están en la siguiente ronda. No sé qué vaya a pasar con los Veracruzados y los Noises, pero uf. Nos vamos. Efectivamente, ¿quién es alguien que le demos el rank? No, mi buen Jairo, decide tú. Tú eres el dueño, el inspirador y el patrón de este canal, así que tú tomas la decisión. Es que no hay muchísimas nadie. Gracias, Jairo, por acompañarnos. No, de qué, Ari, a ti muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana en la Copa. Pues nadie está jugando Pokémon Unite de los que tengo. Nadie está jugando Pokémon Unite. Es que hoy es sábado, mi buen Jairo. Algunos se van a divertir, se van a festejar, se van a celebrar su buen sabadito y a desvelarse, que es domingo mañana, y van a descansar mucho. Pues nos vemos, chavos. Muchísimas gracias, Ari, nuevamente. Pues algún mensaje que les quiera decir a los que te están viendo, a los que pasó ahí. Casi fue el stream de Quaxipos contra el Tut. Ajá. Muchísimas gracias, chicos, por acompañarnos esta noche. Les agradecemos muy, 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 muy grande esos agradecimientos que les damos de parte de toda la comunidad de Team Esmeralda por estar en nuestro primer torneo, en la primera edición del Esmeralda Tournament Copa Gélida 2022. Esperemos que al menos ese enfrentamiento que tuvimos haya sido de su agrado. Al parecer, al no estar pendientes, al no estar atentos a las normas y a las reglas, les costó a algunos unas pequeñas descalificaciones, y esperemos que mañana esto no se repita, que se pueda implementar bien las partidas como el día de ayer, y que todo salga en orden, todo salga perfectamente para seguir adelante. Pues muchísimas gracias, Ari, nos vamos. Las Valkirias ganaron el equipo Dreamer Now, los Quaxi Pro también ganaron, y pues la decisión